Hola, bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y es un gusto el poder estar en tu hogar, en tu casa, ahí contigo donde tú te encuentres y poder compartir la palabra de Dios a través de esta puerta, de esta oportunidad que Dios nos da de llegar a tu hogar, con una palabra que te anime, una palabra que cambie tu vida, una palabra que te transforme y que te active a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Y yo le doy gracias a Dios porque Él nos usa a cada uno de nosotros y de una manera muy especial, de una manera única. Los dones y talentos que Dios ha depositado en tu vida no los puso en tu compañero, ni siquiera en tu marido o en tu esposa o en tus hijos. Nos hizo únicos y especiales y cada uno de nosotros nos vamos complementando como un cuerpo bien conformado y el dedo chiquito tiene su función, así como cada uno de los dedos y los dedos del pie y la mano y las piernas, los huesos, los cabellos, cada uno de nuestras partes del cuerpo tiene una función específica y única. Y imagínate que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo quisiera ser la cabeza, pues no, ¿verdad? Sería un monstruo. Cada uno de nosotros tenemos un talento especial, un talento único. Lo que tenemos que aprender es a descubrir qué es ese talento, qué es ese don y cómo quiere Dios usar ese don, cómo lo va a manifestar. No se tiene que manifestar, todos tenemos al sanador que es Jesucristo, pero la manera que tú vas a liberar ese don, que lo vas a sacar, que lo vas a dar a la gente, no tiene que ser de la misma manera que lo hace Benihín o Cash Luna o Guillermo Maldonado o el pastor de tu iglesia. El evangelista, el profeta, ellos tienen sus dones, sus talentos únicos y los han sabido reconocer, los han sabido cultivar, los han sabido avivar y están viendo el fruto de ellos. Y así tú y yo tenemos que descubrir qué es lo que Dios ha depositado en nosotros, para qué nos creó, cuál es el propósito. ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos, ya seas doctor, arquitecto, ingeniero? La carrera, el llamado que tú tengas, ahí lo puedes ejercer, ¿verdad? Seas padre de familia, seas madre de familia o hijo, sea el rol que tú tengas, descubre cuáles son tus dones, descubre cuáles son tus talentos y te vas a quedar maravillado de lo que Dios va a hacer. No tienes que ser imitador de los demás, imita la fe, ¿verdad? Pero no tienes que ser un imitador de cómo de contar y decir las mismas cosas que dicen los demás, los chistes o las actividades que hacen o la forma que predican. Hay gente que hasta imita las voces de personas para predicar, para compartir o imitan las posiciones, las posturas y hasta los mismos chistes. No, tú eres único y enfócate en ti, no seas una copia. Sé auténtico y en esa autenticidad Dios se va a manifestar. Amén. Bueno, yo creo que tú necesitabas escuchar eso porque nada tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, pero si Dios lo está dando, tómalo, ¿verdad? Y medita en ello. No seas una copia, sino es. Y lo que vamos a copiar va a ser la fe y vamos a copiar al Hijo de Dios, ¿verdad? A Jesucristo, que sea Él en nosotros, pero aún. Nosotros vamos a desatar su amor, vamos a desatar su poder, vamos a desatar su gloria y su unción como somos nosotros, no como es Él, sino como somos nosotros. Así Dios te va a usar. Tú nada más dile, aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, obra en mí. Él está buscando hombres y mujeres que estén listos para ser usados, que estén dispuestos, con un corazón dispuesto para que la gloria de Dios se manifieste y la demos a conocer y toquemos al mundo para Cristo. Bueno, en estos programas que estamos viendo, vamos a ver diferentes formas de cómo sanar a los enfermos. En un programa anterior vimos que una de esas formas es la imposición de manos. Hay muchas formas de sanar a los enfermos y estamos viendo formas sobrenaturales para sanar a los enfermos. No estamos hablando de la forma natural, ¿verdad? ¿Quieres ser sanado de una forma natural? Bueno, pues ve con el doctor y lo vas a ver de una forma natural. Pero nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados
a lo sobrenatural. Ese debe de ser nuestro ámbito natural, ¿verdad? El que andemos en lo sobrenatural. Y a mí me llama la atención mucho, muchos hermanos cristianos, hermanos, hermanas, que están a nuestro alrededor y que no creen en lo sobrenatural, que se sorprenden de las cosas sobrenaturales que tú puedes platicar, hablar, comentar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y hay algo que yo aprendí del Señor Jesucristo. Él vio la fe en los amigos del paralítico, cuando lo llevaron y lo bajaron por el techo, ¿verdad? Y lo pusieron a sus pies. Jesús vio la fe de los amigos y por lo que él vio, obró en la vida de este hombre. De la misma manera que tú puedes ver la fe, tú puedes ver la duda, tú puedes ver la incredulidad, tú puedes ver y percibir el temor o percibir el enojo, la ira, la contienda. Tú puedes ver y percibir muchas cosas en el ámbito espiritual. Y lo vas a percibir de una manera sobrenatural, no con una lógica normal, una lógica humana, una lógica que razona y entiende las cosas en esta mente, sino es en la mente de Cristo. Y cuando tú y yo aprendemos a operar en lo sobrenatural, que eso debe de ser nuestra vida, en lo sobrenatural vamos a ver los milagros, las maravillas y los prodigios, ¿sí? Y cuando los ves es maravilloso decir, wow, mira lo que Dios está haciendo. Dios me puede usar a mí, Dios me quiere usar a mí. Y yo te animo, ¿verdad?, para que tú des ese paso de fe, quites todos los temores, quites todo lo que te estorba y empieces a caminar en las aguas. Y no digas, ay, es que Pedro se hundió. Bueno, sí, pero fue el único que se atrevió y caminó sobre las aguas. No veas lo negativo, ve que sí caminó sobre las aguas y que aún en su debilidad Jesús lo rescató, no lo dejó que se hundiera y pereciera, ¿verdad?, por su incredulidad. Jesús lo rescató y de la misma manera Él te va a rescatar, Él te va a ayudar, Él te va a dar dirección, qué decir, cómo hacer en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a ver una segunda manera de cómo sanar a los enfermos. La primera fue, podemos sanar a los enfermos con la imposición o por la imposición de las manos, ¿verdad? Es una transferencia del poder de Dios que está en nosotros que va a ser desatada, ya sea por mis manos. Y la segunda forma que vamos a ver es cómo Jesús habló la palabra y lo sanó. Tú envías su palabra y lo sana. Tú dices, bueno, pero es que fue Jesucristo. Él le hablaba a la tormenta, le hablaba al aire, le hablaba a la lluvia y las olas cesaban o los vientos cesaban, ¿verdad? De la misma manera, Dios nos ha dado a nosotros ahora autoridad en el nombre de Jesucristo para decirle a la tempestad que se calme, para ordenarle a las cosas que sean cambiadas, que sean transformadas. Dios nos ha dado autoridad y poder en su nombre y con nuestra boca le vamos a dar vida, vamos a desatar la palabra de Él a través de nuestra boca, no nada más con nuestro pensamiento, sino con la boca. Y lo que va a traer el resultado es la palabra que soltemos. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo hecho carne y habita en nosotros y está en nosotros. Y esa palabra cuando sale va a ser viva y va a ser eficaz y va a producir. Al momento que tú y yo soltamos la palabra, enviamos la palabra de vida, la palabra de bendición, la palabra de restauración, la palabra de libertad, los ángeles. En el Salmo 103:20 me dice que los ángeles están listos a obedecer a la voz de su precepto. Cuando nosotros decretamos la palabra de Dios, damos la orden, no siempre tengo que decir de acuerdo al Salmo 103:20, ¿verdad? Porque en la Biblia no existían ni los capítulos ni los versículos, ¿verdad? Eso lo puso el hombre. Pero cuando tú y yo decretamos y hablamos la vida de Dios, la palabra la soltamos, entonces los ángeles se activan, los ángeles trabajan y los ángeles obran a nuestro favor y hacen aquello para lo cual la palabra es enviada. Entonces, esta manera de orar o de orar por los enfermos o de sanar, mejor dicho, de sanar a los enfermos es hablar la palabra, enviar la palabra y ver la sanidad. Vamos a ver un ejemplo en Marcos 7:32-35, si lo quieres apuntar. Aquí nos dice, a Jesucristo le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Los discípulos ya estaban viendo las sanidades, los milagros, los prodigios. Aquí vemos que los discípulos le dicen, ok, ya ha puesto las manos sobre los enfermos y los enfermos han sanado. Entonces le dijeron,
Le rogaron que le pusiera la mano encima. Y Jesús, fíjate lo que hizo, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, dice, y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos. Aquí Jesús hizo varias cosas. Sus discípulos le estaban diciendo, ponle las manos, ¿sí? Sí, yo lo que veo en la vida de Jesús es que cada vez que le decían los discípulos, haz esto, haz el otro, él hacía cosas diferentes, porque él nos enseña que él es un Dios de principios, pero es un Dios multiforme. No siempre va a sanar cuando tú y yo pongamos las manos. Él sana de muchas maneras y Él quiere que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo y no por lo que, ya sé, voy a poner la mano y así va a pasar, voy a decir y así va a ser. No, Dios te va a poner a hacer cosas locas. Aquí vemos al Señor Jesucristo que primero le decían, pon las manos y va a sanar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Lo tomó, ¿sí? No tienes que poner la mano siempre en la cabeza o en la espalda o en la parte donde está el dolor o la enfermedad de la persona. Aquí es una transferencia de poder, el poder de vida que está saliendo de ti. Cuando Jesús lo tomó a la persona y lo llevó aparte, ya sea que le agarró la mano o lo empujó, no me dice, no me explica detalle, no lo estoy viendo, ¿verdad? Pero puedes tú agarrar a una persona y sacarla, ¿verdad? La agarras de la mano o la abrazas, la llevas o simplemente le pones la mano en la espalda. Ahí ya estás imponiendo las manos. Cuando tú agarras a alguien, cuando tú saludas a alguien, ya hay una transferencia de poder. El poder de vida está siendo transferido a la persona. Entonces, al momento de que Jesús lo sacó, lo llevó aparte, ya estaba transfiriendo vida a esa persona. Vemos otra cosa que hizo el Señor Jesucristo. Lo otro que hizo fue que le metió los dedos a las orejas. Al meterle los dedos aquí en los oídos, ya está poniendo también las manos. ¿Dónde? Aquí en los oídos. Y luego hizo algo sumamente loco. Dice, escupiendo, sí, se escupió, ¿verdad? Pues tuvo que haberlo, lo que escupió tuvo que haber echado la saliva en la mano, porque dice que tocó, ¿qué? Tocó su lengua. Este hombre estaba sordo y tartamudo, no podía escuchar, aquí le metió los dedos y luego tocó su lengua con la saliva, ¿verdad? Pues no estaba ciego, sí se dio cuenta de lo que el Señor Jesucristo hizo, así que sí pudo ver lo que hizo. Pero al momento dice que cuando tocó su lengua, no nada más tocó su lengua, sino que levantó sus ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, sé abierto. Al momento que él dijo, sé abierto, es cuando él está enviando la palabra, está decretando lo que quiere ver en la vida de este hombre y está viendo que el resultado. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Fíjate cómo me explica aquí en la palabra de Dios que él estaba atado. No todas las personas que están tartamudas, ¿verdad? Nada más es una enfermedad, así nació, así viene. No, aquí vemos que es una ligadura de su lengua, estaba atado. Esa ligadura puede ser soltada, puede ser desatada y que tu lengua venga otra vez a un orden perfecto, sea restablecida y que hable bien la persona. Aquí, pues yo me imagino que esa persona no me dice la edad, no me dice nada, pero pues yo me imagino que esa persona siempre fue tartamudo y tú puedes decir, bueno, es que así nació, así lo quiso Dios. Si así lo hubiera querido Dios, entonces Jesús no le hubiera desatado la lengua, hubiera dicho, bueno, pues así nació, así lo quería, ¿para qué le voy a desatar la lengua? Pero yo quiero decirte que la enfermedad no viene de Dios. Y en alguna ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando le trajeron a una persona enferma, y le dijeron, ¿quién pecó este? ¿Está así porque pecó su papá? ¿Porque pecó él? ¿Por quién? ¿Por qué está así? ¿Por causa del pecado? ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Ni pecó él, ni pecó sus padres, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en ese momento lo sanó a esa persona, ¿verdad? Y el nombre del Señor Jesucristo es glorificado. Al soltar, imagínate a esta persona, lo dejó libre. Fue libre, recibió la sanidad en sus oídos, oyó, y la ligadura de su lengua fue soltada, pudo hablar bien.
¿Tú crees que no iba a estar glorificando y dándole gloria a Dios por lo que hizo? Claro que sí. Otro ejemplo lo vemos en Marcos 11, 23 y 24. En este pasaje, Jesús nos está diciendo que si yo le digo a este monte que se quite y que se eche al mar, lo que yo diga, y no dude en mi corazón, lo que yo diga va a ser hecho. Y lo que yo tengo que hacer es que lo que yo diga, creer que lo que yo dije va a funcionar y no dudar en lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces parece un trabalenguas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? La segunda forma, para otra manera para sanar a los enfermos, hay muchas maneras, no son las únicas, pero te voy a compartir de estas, es que nosotros vamos a hablar, vamos a decirle a la montaña que se quite, vamos a decirle al problema que se vaya. Hermana, usted me está diciendo que yo le voy a decir al dolor de cabeza que se vaya, pero es un dolor, es un síntoma, pues me tengo que aguantar, ya me dio, ya me pasó. No, yo quiero enseñarte que tú veas a la enfermedad como una persona, porque es una persona la que te está oprimiendo. Su nombre es Satanás, se ha manifestado en un dolor de cabeza, en un cáncer, en una diabetes, en una alta presión, en una migraña, en un síncope, lo que quieras, ¿verdad? Estamos viendo la manifestación de las tinieblas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Echarlas fuera y la vida de Dios viene. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo tengo un dolor de cabeza o tengo un síntoma que te empieza a dar punzadas en la cabeza? Pues no esperarte que te duela. En ese momento que tienes un síntoma, tú tienes que decirle, te vas en el nombre de Jesús, dolor de cabeza te echo fuera, no te acepto, te reprendo, ¿verdad? Te vas. ¿Qué va a hacer ese dolor de cabeza? ¿Qué va a hacer ese síntoma? Se va a ir, te va a dejar. ¿Qué va a hacer el dolor en tus rodillas o en tu cadera, en tu cintura, en tu espalda? Al momento que tú des la orden, al momento que tú digas, te vas, dolor de espalda, vete, irritación, ardor, te vas, molestia, si tienes los huesos chuecos, pues puedes hacer las dos cosas. Una, pones tus manos sobre los enfermos y luego desatas la palabra de Dios. A mí me encanta hacerlo con las personas y enseñarles a que lo hagan, y yo quiero enseñarte que tú puedes hacerlo en ti mismo. Esta es una segunda forma de sanar a los enfermos, es el hablar la palabra de Dios. Tú le vas a decir a tu cuerpo, le vas a hablar la palabra de Dios. Yo no tengo que decir, Señor, sáname, Señor, quítame este dolor, Señor, quítame esta enfermedad, Señor. Cristo ya lo pagó, Cristo ya lo hizo por ti, ahora a ti te toca tomar autoridad sobre las cosas, sobre las obras del enemigo y traerlos bajo los pies de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tienes un dolor de cabeza? Bueno, nada más pon tu mano en la cabeza y ponte ahí en el espejo, dile en el nombre de Cristo Jesús, háblale, háblate ahí al espejo, dile en nombre de Jesús, dolor, te vas en el nombre de Cristo Jesús, te echo fuera, no te quiero. A lo mejor el dolor de cabeza va a ser como ese niño malcriado, decir, pues no me voy, siempre estoy bien contento y aparte me encanta el dulce que me vas a dar, me gusta la aspirina o me gusta tal medicina, ¿no? La que tomes. Y va a decir, pues si en 5 minutos me voy cuando me das esa medicina y me siento muy bien, tu cuerpo se siente muy bien cuando te la tomas, mejor tómatela, ¿para qué estás orando? Pues yo quiero decirte que hasta que no ejerzas tu autoridad, pues no vas a ver los resultados. A lo mejor ese dolor de cabeza no te va a obedecer a la primera porque sabe que no vas a resistir o que no resistes y que sales corriendo a tomarte la aspirina o la medicina. Pero cuando tú te paras firme y empiezas a decirle, así como un niño malcriado, ya te dije que no y ahorita vas a hacer esto y te pones firme, entonces el niño te obedece, ¿verdad? Así como nosotros obedecíamos a nuestros padres cuando se ponían firmes y ya veíamos que ya venía lo que venía. Entonces era cuando salíamos corriendo y obedecíamos, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, esto espiritual, esta enfermedad, lo que sea, el dolor, el síntoma, te va a obedecer cuando te vea firme y que estás siendo firme con él y lo vas a echar fuera, ¿no? Lo vas a resistir y el diablo va a huir de ti. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pon tu mano en la cabeza y dile, te vas. Si es migraña, échalo fuera en el nombre de Jesús, migraña, te vas, no te acepto, te echo fuera y no regresas más, dile que ya no regrese. Dile a tu problema lo que tú quieres ver, dile a tus órganos que empiecen a funcionar de la manera que Dios los creó. Empieza a hablar a tu sistema inmunológico que se fortalezca, empieza a hablar a tus huesos que vivan, empieza a hablar a tu sistema nervioso, a tu sistema endocrino, al linfático, a los
los ganglios, a los tendones, a los ligamentos, a todo. Tú puedes empezar a hablarle y vas a ver la gloria de Dios. Y yo quiero que te pongas ahí, párate, ponte de pie en el nombre de Jesús y aquí enfrente de la televisión o donde estás ahí de tu aparato, ponte de pie y pon tus manos aquí en bueno, vas a buscar aquí los huesos de la pelvis. A lo mejor algunos no los van a encontrar tan rápido, ¿verdad? Pero ahí los tienes, así que búscalos bien. Y quiero que pongas tus manos aquí en los huesos de la pelvis y les vas a ordenar que se giren y se roten. Si tú tienes un problema en la espalda, tienes un desajuste o aún un problema en tus órganos femeninos o masculinos, muchas veces hay un desajuste en tus huesos o nervios pellizcados o demás que pueden ser ajustados y alineados. Así que tú ponte aquí enfrente del televisor y vas a repetir conmigo porque te estoy enseñando cómo hacerlo y el Señor te va a dar las ideas y te va a decir qué hacer y cómo hacerlo en tu caso, ¿verdad? Pero vamos a ver los principios de cómo hacerlo. Así que pon tus manos aquí en los huesos de la pelvis y le vas a decir en el nombre de Cristo Jesús, repite conmigo, en el nombre de Cristo Jesús, huesos de la pelvis se giran y se rotan y se ponen en posición. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes? Cada uno de nosotros a veces cargamos, pues, botellones, cargamos cajas, cargamos cosas que pueden estar pesadas, hacemos movimientos que nos pueden desajustar de nuestra espalda, que pueden lastimarnos y pellizcar los nervios o los tendones, los ligamentos se pueden lastimar. En tu cuerpo. Puedes tener, en el caso de la espalda, de la columna, puedes tener discos que están lastimados o nervios dañados. Y a veces cuando un nervio está pellizcado, está dañado, te puede afectar en otras áreas. Y hay, por ejemplo, hay niños que tienen incontinencia, hay hombres o mujeres que tienen incontinencia y pues le están revisando el sistema urinario y mil cosas, cuando a lo mejor tienes una pierna más corta que la otra y al ajustar tu pierna, al hacerla crecer tu pierna, ese problema se te va porque el nervio que estaba pellizcado y que estaba relacionado en esa área se ajusta, se alinea y ese desajuste se va a arreglar. Como ahorita que yo estoy hablándote, ¿verdad? Yo le ordené a mi cuerpo, a los huesos de la pelvis, que se giraran y se rotaran y se pongan en posición. A veces, ahorita Dios me está ajustando y lo estás viendo aquí en la cámara. Yo no me estoy moviendo, no tengo por qué moverme, pero el Señor me está moviendo y me está ajustando. Y el Señor te está enseñando lo que Él quiere hacer y yo sé que ahorita los que lo están haciendo están siendo ajustados. Y vas a ver lo que va a pasar ahorita. Yo le voy a ordenar a mi cuerpo y le voy a decir que termine de ajustarse. Y en el nombre de Cristo Jesús, cuerpo, te ordeno que termines de ajustarte y te pongas en posición ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Te fijaste en lo que pasó? Mi cuerpo se estaba ajustando. Los huesos de mi pelvis estaban ajustando, se estaba ajustando mi cadera, se estaba ajustando mi espalda. Pero al momento que yo le di la orden de que se ajustara, empezó a ajustarse. En el momento que yo le di la orden de que terminara de ajustarse, se detuvo y terminó de ajustarse. Yo quiero animarte a ti que me escuchas, que tú puedes empezarle a hablar a tu cuerpo poniendo manos sobre los enfermos. Aquí yo estoy haciendo dos principios. Estoy poniendo manos sobre mí. Y no soy enferma, pero si hay desajustes, tú los puedes ajustarte y mantener una espalda recta y en un orden. El problema que sea, puedes hablarle y decirle, te vas, te mueves, te echo fuera, vete, no te quiero, ¿verdad? Así como lo estábamos viendo ahorita en la palabra de Dios. Esa es la segunda forma de cómo Dios te sana, envía su palabra y te sana y te libra de la ruina. Otra manera de orar por los enfermos es poniendo fe en acción. Si yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, oro por ti, pongo mis manos sobre ti, oro por tu enfermedad y te digo ahora haz algo en fe. Yo te voy a decir siempre que oro por alguien, al final voy a hacer que hagan algo que no podían hacer. Si no podías pararte, bueno,
pues párate, si no podías agacharte, agáchate, si no podías mover el brazo porque tenías dolor, empiézalo a mover. Cuando tú pones tu fe en acción, el milagro se va a manifestar. Cuando tú das el paso de fe, aunque no sabes si te vas a caer o no, los pies se afirman. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios, que cuando Jesús le daba la mano al paralítico, le decía levántate y anda, y lo ayudaba a levantarse, los pies se le afirmaban o entraba la vida de Dios, ¡pum!, y el paralítico se llenaba de vida en sus huesos, aun cuando tuviera 38 años de estar ahí sin caminar, sin moverse. Venía fuerza, venía la vida de Dios sobre la persona y empezaba a caminar, empezaba a saltar y sanados totalmente. Igual Dios lo hacía con la mano de los apóstoles y Dios lo sigue haciendo a través de tu mano y de la mía. Atrévete a creerle a Dios, anímate a creerle a Dios. Dios está esperando a manifestarse, pero quiere hacerlo a través de ti. Créele a Dios, estas señales van a seguir a los que creen. En su nombre vamos a echar fuera demonios. ¿Qué es un cáncer? Es un demonio, no viene a bendecirte, no viene a hacerte compañía porque te ama mucho y quiere que estés alegre, viene a matarte, viene a destruirte, viene a acabar contigo, tu familia y tus finanzas. Así que échalo fuera, no lo abraces, no lo acojas, échalo fuera, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, y pon tus manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo. Decreto la vida de Dios y el poder de Dios que entra en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, ese es el tiempo de tu milagro. Dile, Señor, yo quiero recibirte, yo te quiero conocer, quiero saber de ti, quiero conocerte, este Dios poderoso. Quiero que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Y el Señor lo hará. Dios te bendiga.